Bueno, yo estoy ready. Yo también. ¿Le damos a empezar? Venga, va. Go. Empezar. Este juego es una aventura para dos jugadores. Seleccionad un Perfecto. jugador diferente cada uno y comunicaos. Perfecto, sí, correcto. No mires la pantalla. Terdu, no me mires la pantalla, por favor. No tenía la pantalla. De hecho, no hace falta que tenga abierto tu directo porque te tengo un pequeñito. Claro. Puedes hacer clic, arrastrar, girar y usar la rueda del ratón para explorar el mundo. Vale. Estos se han pensado que vivimos en la misma casa o algo para que pueda echar un vistazo a la Sí. pantalla. Tal cual. Y que llames por Discord. Por Discord, específicamente, no te No, creas tú. no ¡Uy, puedes uy! usar Google Meet, no puedes usar el Microsoft No, Teams, no. no puedes, solo Discord. Jugador 1, jugador 2. No te dicen nada más. Chan. ¿Quiere ser el 1 o el 2? Chan, chan, A chan, mí chan, chan. me da igual. A mí también. Pues yo el 1, que es impar. Me gustan más los Vale. impares. Ya vi los pares, así que perfecto. Pues ya estaría. Tú eres jugador 1. Asegúrate de que tu acompañante sea el jugador 2, correcto. No es el jugador 3 que ha aparecido fantasma. ¿Comenzar a No es jugar? el jugador... Venga. Comenzar a jugar. ¿Quieres leer ¿Qué tú? hacemos? A mí me pone, has recibido un paquete de alguien que se llama Amalie Raven y tu acompañante ha recibido otro también. Hoy tu acompañante y tú habéis recibido dos extraños paquetes. Bueno, esto no sé si lo podemos, ni nos lo podemos leer entre nosotras o no. No sé. A ver, vamos a pasar. Bueno, pone que en cada uno había un reloj antiguo, entonces entiendo que a ti también te habrá llegado un reloj antiguo. A ver, yo tengo como un despertador de los Sí, antiguos. yo también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala, hala, cosas! Espérate. Ya está mirando, ya está mirando. Hombre, es el resquel. ¡Ay! A ver, a Bueno, ver. espérate, espérate, que nos venimos arriba. ¿Y cómo me. Cómo, yo quiero ver esto mejor? Yo tengo una ¡Ah, carta. mira! Dice, sí, aquí pone, querido jugador 1, este reloj es parte de un juego, un regalo que le hice a mi hermano. No sé si hermana o hermano, porque se me corta. Para tener alguna opción de resolverlo, juega con alguien y hablad sobre lo que leéis y lo que veis. Vale, perfecto. Si encuentras a mi A mí... hermana, dile que la echo de menos. Ok. A mí me pone, querido jugador 2, te he enviado un reloj a ti y otro a tu acompañante. Si queréis jugar a un juego, mirad hacia el pasado juntos. No te olvides de darle cuerda al reloj. Ah, y te pone ¡Ay! la fecha de hoy. En el reloj. ¡Ah, es verdad! Es la de hoy, no es otra fecha. Sí. Vale. Y abajo tengo una caja con un reloj que pone Amalie 1915 y un recorte de periódico que pone otra desaparición Go y se corta. Yo tengo un reloj que pone Laerke 1917-1937, o sea, 20 años. Y un recorte de periódico que pone Ea nuestro pueblo. Y además pone, espérate, martes 14 de marzo de 1930. Será 30 y algo, porque el último número no está. Pone Vale. 193. Si quieres te puedo leer, porque esto es como un recorte de periódico Sí. que pone por Mark D. Hansen, prensa de Hillebeck, Baek, no sé. Dice, ayer se denunció la desaparición de la más pequeña de la famosa familia relojera Laerke. ¿Qué? Sí, su hermana Amalie informó de que la vio por última vez a las 10:30. Ah, vale, la hermana es la que ha desaparecido de la familia de los relojeros. Y el reloj se puede abrir. Bueno, en mi parte de esto, del periódico, Sí. pone, he a nuestro pueblo, no sé, angustiada como es lógico, escorregió su declaración, juró que tuvo que ser media más tarde.
O sea, son Vaya. Cuatro líneas, pero se corta en Vale. la mitad. Y luego pone contacto. Si has visto ruido o algo extraño, póngase en contacto con la policía. Vale, o sea que falta trozo de recorte en tu parte. Sí, el recorte está dentro de una caja que pone Sí. Denmark. ¿Sabes? Sí, Denmark. Con un número. Con un número. ¿Sabes? Sí. No sé si será el mismo número, pero pone 1097-65890. Sí, es el mismo. Vale, pues ojo, es nos el ha mismo. Llegado. Vale, pues no sé, será algo del sello. No A ver, sería la misma caja porque es nuestra caja, porque estamos en diferentes espacios temporales. ¡Ya! ¡Oh no! ¡Oh no! Oh, oh, puede ser, puede ser, puede ser. Porque yo tengo una Mali en 1915 y no tiene fecha de finalización. O sea, no se ha aquí muerto la que aún. La que se ha muerto es la hija del relojero, Larke, que es la que yo tengo el reloj. Pero la. Ah, y la hermana es Amalie. Claro, la hermana es la. O sea, la que nos manda las cosas es Amalie. Y la que se ha muerto es la tuya. Sí. Vale. ¿Le damos por dar reloj? Yo. O sea, al abrir el reloj le puedes poner hora. A ver, espérate, voy a abrir porque no sé cómo se y abre. Le puedes dar cuerda. Yo tengo en el recorte tengo una hora, vale. Tengo las 10:30. Hostia, mi reloj está ojo. ¿El recorte pone entonces, las 10:30? En mi recorte pone las 10:30, entonces le voy a poner las 10:30. Vale. A ver qué. Ay, que le tengo que seguir girando hasta que sean las 10:30. ¿Tu reloj está bien? Sí. El mío está roto, ¿eh? Ah, pues el mío funciona. Bueno, el mío está entero. Sí, pero a ver, estoy está. Aquí. Tiene una grieta. El mío. No, me. No es. O sea, no creo que sea la otra parte del periódico que tiene Terdu, porque. ¿Cómo, cuál ¿El es qué? Tu título? ¿Cuál es tu titular? No se ve en la primera parte, pero Ah, pone vale. Ea nuestro pueblo. ¿Qué es lo primero? Ea. Ea. Pero como Goea si fuera no. en plan un asesino merodea nuestro Ah, pueblo. vale. Poner el Ea, Ea, ¿sabes? vale. Pues es que aquí lo único que tengo son las 10:30. A ver. O sea, yo por aquí tengo unas gomas y unos clips que les doy y no pasa nada. Sí, me pasa igual. Yo también tengo un clip. Hostia, que cierro el juego, espera. Una goma de borrar. ¿Qué es lo que ponía en el tuyo? ¿Qué hora? O sea, ¿qué es lo que ponía de la hora? Pone las 10:30. A ver, también Amalie 1915 puede ser las 7:15, 19:15. Diecinueve quince puede ser ahora. No, Pero claro, yo tengo dos horas. Yo tengo 19:17 y 19:37, entonces. Porque para mí es como si fuera una fecha de defunción. Las 19:15 son las 7:15, ¿verdad? Las 19:15 son las 7:15. No puedo mover hacia la izquierda y la derecha la pantalla. No, yo tampoco. Solo hacia arriba y hacia abajo. No me deja tampoco arrastrar nada con el clic derecho. Porque 7:18. Siete También me deja dieciocho es abrir el día y de hoy. cerrar el reloj. Y me permite darle, o sea, girarlo y poner horas diferentes. Por ¿Cuál, aquí me dice. ¿Qué horas son las tuyas? ¿Qué años son los tuyos? 1917 a 1937. Y lo que me dicen es que ponga las 8 porque son 20 de diferencia. Muy rebuscado me parece solo. Ya. 15, 16, 17. Dices que, claro, dicen, no te. Tú has dicho, no te olvides de darle cuerda al reloj. Sí, me lo pone aquí en la carta. No te olvides de darle cuerda al reloj. Habíamos dicho las 10:30, ¿no? Sí. A ver, lo más obvio me parece poner las 10:30, porque dice, su hermana Amelia informó de que la vio por última vez a las 10:30. Ah, espérate, vamos a poner las 11 porque a mí me pone como si pusiera angustiada, como es lógico, corrigió su declaración, aseguró que tuvo que ser media hora más tarde. Ah, a ver.
A ver si a las 11 pasa algo. No. Pero bueno, señores. Hombre, pues me cuadra que sea a las 11, ¿eh? Sí, porque la hermana la vio por última vez a las 10. ¿Tú has probado a las 10 y media? Sí. ¿Y las 10 y media y las 11 has probado? Sí. Esto es para más IQ del que yo pensaba, ¿eh? A tope. Uy. Volver al juego. Estaba mirando a ver si hay algo de... Es un poco complicado esto, ¿no? A ver, mi periódico es del 14. ¿Tú tienes fecha del periódico? No. Y la tienda se llama Raven's Clock. Raven's Clock. Es que claro, no le puedo dar la vuelta al reloj tampoco. Solo lo puedo abrir. Catorce. He puesto bien ahí media. Las 7 y cuarto tampoco nos ha dejado. A ver, espérate, voy a probar yo las 7 y cuarto porque eso es que no he probado. 7 y cuarto. Porque las ruedas no tienen nada que ver, ¿no? O sea, los dientecitos de las ruedas dentadas de ahí en medio. Yo tengo dos. Sí, como dos engranajes, ¿no? Que se juntan. Sí. A ver. Claro, tampoco sé cuánto tiene que darse cuerda a esto. Además, el mío está roto. ¿Has probado a darle cuerda hacia el otro lado? Sí. Hacia un lado. Es que, o sea, yo estoy... La manilla pequeña son las horas y la larga son los minutos, ¿no? Sí, de toda la vida. Vale. A ver, no creo que tenga que ver que las dos hagamos lo mismo, porque ni siquiera estamos jugando en el mismo juego. O sea, entre la información que tenemos entre las dos, tenemos, por ejemplo, yo tengo la información de que la última vez fue a las 10:30 y alguien dijo que era media hora más tarde. Entonces, con esas dos cosas podemos deducir que son las 11. Ah, espérate, si le das a la carta, puedes traértela hacia adelante. Puedes, pincha en la carta una vez. Sí, y se ve grande, ¿no? Sí, ¿eso ya lo habías hecho? Lo acabo de hacer ahora, pero es, o sea, no me dice nada más. Yo, vale. Ah, es porque, pues mira, está muy bien esto. Adri, gracias por esa sub. Gracias por la sub. espérate, porque es culpa mía. Angustiada, oye, como es lógico, después corrigió su declaración y aseguró que tuvo que ser hora y media más tarde. Hora y media más tarde. Ok, entonces claro, las 12. Las 12 de toda la vida. Ahora sí. Goes. Yo no sabía que podía pinchar una carta. Era para calentar. ¿Te sale algo? Capítulo 1. Yo voy a leer, porque ha dicho que tenemos que leernos cosas. Sí, hay que leernos, hay que comunicarnos. Esto es una copia que hice del mundo que la Erke y yo conocíamos. Vale. Eso es lo que me pone a mí. A mí me pone, la Erke desapareció en 1937, pero todo comenzó algunos años antes. 1927, he viajado yo a 1927. Y yo a... también. A las 12 en punto. Estoy en una parada de tren o de autobús. De autobús. En un bosque. En un bosque. Bueno, es un bosque. Veo como, no sé, veo una valla. Hay como un camino. Parece... Como un camino. Sí. Como de baldosas de estas de madera del Minecraft. Sí. Y si giras, está la casa. Está relojes Raven. ¿Y cómo sabes que es relojes Raven? Porque pones relojes Raven en la casa. No. Si giras, más todavía. Y hay un pozo. Calla aquí. ¿O no? Espérate. Es que ¡ay! Ya hay una casa vacía. Es que hay varias cosas. Ah, vale. Estoy viendo el pozo. Casa sin...
Eso es, Pozo y Relojes Raven. Que justo la casa esta de Relojes Raven era la foto que yo tenía en el periódico. Ah, vale, vale. Horario de 3 a 9. Vale, y aquí en la parada de tren tengo un trenecito con una cuadrícula. Sí, yo también. Y tengo flechas. ¿Cómo? Y yo. Podemos mover el tren, pero no sé dónde tiene, hasta dónde tiene que llegar el tren. Y además a mí me falta un botón. A mí el botón de la derecha... vale, pues entonces aquí no es, obviamente. O sea, necesitamos... ¿Tienes dos a la izquierda, dos a la derecha y te falta el segundo de la izquierda? Sí. A mí también. Vale. Pues ¿dónde quieres ir? ¿Vamos, al pozo, a la casa o a... o a la relojería? En la casa me he metido sin querer y había una caja de estas de música que sale un payaso. Ah, pues vamos a la casa. ¿Vamos a la casa? Vale. Yo creo que tenemos que ir a todas partes. Anda. ¿Tú también tienes una caja de música de estas? No, en la casa tengo una bombilla y una especie de máquina de vapor. Pues... ¡Ay, ay! Que estoy girando la máquina de vapor y me están saliendo palabras. Espera, espera, espera. Yo estoy moviendo la caja de música, que se ve una sombra de una jaula, pero no. ¡Ay! Vale, he activado la máquina, he encendido la bombilla y me ha salido un texto. Y ha venido una polilla aquí. Te leo el texto, ¿vale? Vale. Laerke, espero que te guste tu regalo. Gírala en sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces. Madre mía. En el sentido de las agujas del reloj 2 veces. Esto me voy a tener que apuntar. En sentido contrario a las agujas del reloj 2 veces y luego sigue girándola en sentido de las agujas del reloj. Vale, vale. Pues espérate. Eso es lo que tendrás que hacer tú probablemente, ¿no? Vale, pues espera. Salgo. Te lo voy diciendo si quieres. Vale. Cuando me digas, te digo. Dale. Vale. Gira en el sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces. Vale. Sin soltar. 2, 3. Y no sueltes. Ahora, en sentido de las agujas del reloj 2 veces. 1 y 2. En sentido contrario 2 veces. 1 y 2. Y luego sigue girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que pase algo. No sé si lo y no la sueltes. Dice que no tienes que soltarla en ningún momento. Si quieres, repetimos. Vale, espera, voy a salir y vamos a volver a entrar. Es que tiene como un tope y creo que me pasa una vez. Ah, vale. Dime. A ver, contrario a las agujas del reloj, 3 veces. Vale. 1. Ahora, vale. Espera, espera, 2. Sí, sí. Y 3. Ahora, sentido de las agujas del reloj, 2 veces. 1 y 2. Sentido contrario, 2 veces. 1 y 2. Y luego... No, lo he hecho al revés. Mierda, lo he hecho al revés. Y luego, sobre todo, no sueltes el ratón. Yo creo que la clave es que no sueltes el ratón. Vale, empezamos. Vale. Contrario a las agujas, 3 veces. Contrario. Entonces, es 1, 2, 3. Ahora, sentido de las agujas del reloj, 2 veces. Vale, 1 y 2. Ahora, sentido contrario, 2 veces. 1 y 2. Y ahora, sentido de las agujas del reloj, hasta que pase algo. Yo creo que lo he hecho bien. ¡Policía! Algo pasó. Se ha pasado. Ha salido un payaso. Ah, vale, claro. Me ha salido como... ¿Te acuerdas los tickets estos que te dan cuando vas a las recreativas? Sí. Estos pequeñitos, pues tengo la mitad de un ticket que es como la cuadrícula del mapa del tren. Vale, pues ahora habrá que buscar más tickets de esos. Exacto, espérate. Vale. No tengo movido. Bueno, luego... No es difícil, luego volvemos a poner. Vale, pues nos vamos a otro sitio, ¿no? ¿Al pozo? ¿Tú no puedes hacer nada más ahí? No. Vale, pues vamos al pozo. Por cierto, tengo aquí fuera el cuervo. Yo le voy dando al cuervo blanco. Ah, yo no tengo cuervos ni nada.
Estamos bajando por el pozo. Ah, oh, sí, Dios mío. ¿Has bajado? Sí, he bajado al pozo. Y aquí tengo una caja con cosas. Tenemos recuerdos de Adome. Yo tengo como una pancarta con triángulos y cuadrados. Y botones. Y círculos. Sí. O algo de eso. Vale. Los círculos pensaba que eran botones. O sea, yo tengo una caja con lo que... O sea, son como formas geométricas con un palo debajo. Sí, correcto. Vale. Triángulos y cuadrados pues tengo solo yo. Tengo triángulos, cuadrados y círculos rellenos y sin rellenar. Vale, y debajo tiene... No te... Ah, y los puedo ir cambiando. Tengo unos botones y los puedo ir cambiando. Sí. Ah, vale. Es verdad, también tengo círculos tal. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles tenemos que poner? Supongo... O sea, ¿tú tienes una máquina que te va cambiando? O sea, quiero decir, tengo 6 imágenes, 3 arriba y 3 abajo. Sí. Y la primera y la tercera parece que están como capadas, no tienen botón. Ah, y las, pero y yo tengo las contrarias. Ah, vale, pues entonces tenemos que poner los mismos símbolos, ¿no? Sí, sí. Vale, pues en el primero de arriba es un triángulo negro. Vale, a ver. El segundo de arriba es un círculo blanco. Vale. El tercero de arriba es un triángulo blanco. Vale. El primero de abajo es un cuadrado blanco. Vale, otro cuadrado blanco. Y el último es un círculo negro. Vale. Ya está. Y ahora hay que darle a la palanca. ¡Toma! Dale la palanca, clonk. ¡Oh! ¿Qué ha salido? El botón. ¡Ah, el botón! ¿Cuál el botón? Perfecto. Botón. ¿Quién tiene el botón? Pues para arriba. Vale. ¿Y cómo subimos? ¿Cómo se con la rueda del ratón. Vale, ya subimos. Podré subir, podré subir. Qué bien subí. Oye, ¿por qué no me salen? Ah, aquí. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la... O sea, ¿vamos a la casa o vamos yo al botón? Yo iría bueno, a la casa porque para sacar el otro de ticket. Sí. Claro. Vale, a ver. Ah. Pero nos dice que está chapado. Horario de 3 a 9. Bueno, ¿y qué hora es? Tenemos un reloj en la estación. Ah, es verdad. Son las 2. Para mí son las 12. ¿A mí son las 2? ¿No te cambia la hora? No, a mí se me ha quedado las 12. ¿Qué Dios? Sí. Pues a mí me pone que son las 2. Pues bueno, no nos ha abierto a ninguna de las dos, así que... Vamos a poner el botón, a ver si... Lo acabo de poner. Vale. Son las 3. ¿Se ha abierto ya? Ah. No, pues me a mí no me... 19. A mí no me cambia, ¿eh? A mí no me pasa el tiempo, yo estoy congelada. ¿Qué dices? Congelati. Sí, sí. No puedo cambiar la hora yo tampoco. O sea, ¿puedes cambiar la hora? ¡Ay! ¡La una! Ahora me ha cambiado. ¿Ahora? Sí, sí. Mira, haz una cosa. Prueba... Bueno, supongo que ya habrás dado una vuelta a todo el recinto. En plan... Casa, pozo, tal... ¡Ojo! Claro, es que yo he estado dando vueltas en las dos direcciones, claro. Y cuantas más vueltas... Las tres, qué buena esa. Los... ¡Ah! Y ahora está abierto. Y ahora está abierto. Goes. Vale. A mí no me deja entrar, ¿eh? Me pone horario de 3 a 9. Yo he tenido que pasar a las 4. Ah, vale, espérate. Vale, pues me voy a dar otra vuelta. ¡Oh, lol, lol! Si te das cuenta, cuando das vueltas fuera, se oye como si estuvieras dándole. Sí. ¿Sabes? Al reloj, cuerda al reloj. Sí. Vale, tengo una radio con también frecuencia. Uy, uy, uy. ¿Y si la mueves? ¡Oh! He encontrado una frecuencia. Si vas pasando despacito, se te van. ¿Qué te dice?
¿Qué te dice la primera? Por la 500 algo, me dice, el mes pasado la policía comenzó a recibir numerosas denuncias de mascotas que... habían desaparecido, sobre todo gatos y perros viejos. Esperemos que los encuentren pronto. Vale. ¿Seguimos? A ver, sí. La hija mayor... esto es por el un poco antes del 800. La hija mayor de Raven, Amalie, es una relojera e inventora brillante. Sus pasos... normalmente vienen acompañados por el tic-tac y el vaivén de una de sus creaciones. Me encanta esto. A ver... como en por el 900 o algo así. La familia Raven se mudó aquí hace un mes y ha trabajado noche y día... para poder abrir su relojería hoy, el día 18. ¿Qué es hoy, día 18? Vale. Vale. Han vuelto a robar otra mascota esta noche. Esta vez le ha tocado a la señora Jensen. Un perro guardián mayorcete. No se olviden de echar la llave hasta que se capture al ladrón. Un extraño suceso ha conmocionado a nuestro pueblo. ¿Han aparecido? Multitud de pájaros sin vida dispersos por el suelo del bosque. Oh, oh. Se acabó caminar durante 8 kilómetros para recoger el correo. Ya es marzo. ¿Y? Las obras de nuestra nueva oficina de correos comenzarán a finales de mes. Y la última... ¡ah! Parece que un extraño cuervo blanco se ha encariñado de la más pequeña de... la familia Raven. Oh. Esperemos que por su bien no desaparezca como las otras mascotas. Oye, yo tengo aquí un escarabajo que está subiendo las escaleras. Le he dado cuerda a un escarabajo mecánico. Yo también, y se ha subido para arriba. Yo quiero subir. Si se ha subido, yo quiero subir. Pues no sé si... lo que hay es más pared para arriba. Sí. Hay relojes. Hay mogollón de relojes. Que pone que son las 4 menos cuarto. Sí, casi. Están en las 4 menos cuarto, por ahí. Y arriba del todo hay plumas. Arriba del todo yo tengo un pergamino. ¿Ah, sí? ¿Y puedes hacer algo con él? Como un rollo. No, yo tengo una noticia que me marcaba. ¿Perdona? Yo tengo una noticia enmarcada en un cuadro. Yo tengo un calendario. Pone noticias, edición del miércoles. En la relojería de Raven puede comprar todo tipo de mecanismos de relojería, realizar encargos y llevar a reparar sus relojes antiguos. Hoy, gran apertura de la relojería. El señor Raven, reconocido relojero a nivel mundial, ha abierto una nueva relojería en nuestra ciudad. Dicen que es una persona y el nivel de detalle es increíble. Dicen que es una persona. Es que es como que está recortado el párrafo por debajo. Vale, sí. Se comenta que nuestra reina tiene un par de sus elegantes obras. Hoy es la apertura de... ¿sabes? ¿Qué día es la apertura? Porque yo tengo un calendario aquí. A ver... hoy, pero no pone el día. A mí me pone uno. Ah, no. Pone hoy. Hoy, gran apertura de la relojería. ¿En el pergamino te pone algo? No me deja abrirlo. Es como que le doy clic, pero no... o sea, tengo... pues tengo que elegir el mes. El año es 1927. Y el día de la semana y el número. ¿Te pone alguna cosa de esas en...? El miércoles, tiene que ser un miércoles. Miércoles, vale. Un miércoles. Vale. Hoy es el día de apertura. ¿Tienes un miércoles 18 de casualidad? No sé. Es que no me correlaciona. O sea, tengo que elegir mes, día de la semana y número. Pero, bueno, claro, tiene que ser un miércoles. Los miércoles, claro. 3, 10, 17, 24, 31. 3, 10, 17, 24, 30. Además tiene 5 semanas. Sí. A ver si hay algo. En la radio decían algo. No, ¿verdad? No. Hablaban sobre lo de los robos de los animales. Sí.
El mes lo he dicho en la radio, me dicen. Ah, sí. A ver, han vuelto a robar. Un extraño suceso ha conmocionado a nuestro pueblo. Es marzo, es marzo. Se acabó caminar durante 8 kilómetros para recoger el correo. Ya es marzo. Vale. Es marzo. El día 18. Ah. Para poder abrir su relojería hoy, el día 18. Vale, pues es que empezaba en domingo. Vale, se me ha abierto la caja. Que tengo el cacho de ticket. Vale. Pero... Ah, vale, claro, entonces ahora tenemos que apuntarnos. ¿Eh? Tenemos que apuntarnos por dónde va el camino, ¿cómo? Sí, yo me lo voy a dibujar en una libreta porque vale, sí, pues, lo tengo cargando. Vale, pues Ah, mira, yo tengo el móvil aquí. Voy a hacer foto. Puedes hacer una foto y ya está. Yes. Y yo, mi lápiz aquí. A ver. Voy a volver a la casa. Sí, claro, tú tienes que volver a la casa. Nos podrían dejar cogerlo, la verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, dale el celo. Sencillito. Dame el celo, que yo te lo arreglo. Ah, sí, sí, en los chats no nos digáis lo que tenemos que hacer, a no ser que llevemos, que estemos perdidísimas y pidamos ayuda. Hasta que nos pidamos pista, no esto. Aún no nos hemos atascado tanto. Vale. Yo ya lo tengo, ¿eh? Yo también. Vale, pues volvamos a la estación. Yo estoy ya en la estación. Empezabas, yo creo que empiezas tú. Sí. A ver. Esto aquí. ¿Dónde está la estación? Aquí. Vale. Pues yo tengo arriba. ¿Arriba? Arriba. A ver. ¿Tú ves mi esto? No, mi... no. Vale, pues. Me los dos tienes arriba, que decir también. Dos arriba. Tres derecha. Dos abajo. Esto vale. Es todo lo que tengo yo. Pues y ya la sigue tengo. Sigue hacia la derecha. Sí, uno derecha. Tras... Ahí. ¿Sí? Ahora, tres arriba. Dos derecha. Uno arriba. Y uno derecha. Vale, perfecto. Tocotó. Y ya está el tren arriba. Y nos montamos en el tren. Espérate que voy. ¡Madre mía! Lo que me acaba de salir. ¡Uy, uy, 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 uy! Capítulo 2. ¿Leo yo? Empieza a jugar a uno. Cada vez era más difícil encontrar animales para mis experimentos, pero todavía tenía uno al que podía acceder con facilidad. La señora no sé cuánto. Vale, le dije a Leque que estaba haciéndole un reloj, pero no le interesó. Estaba muy ocupada jugando con su estúpido pájaro. Ah. Regular. 1932. 30. Vale, son las 12 de la noche y me pone... Sí. Atención, ruta cerrada, que es la que acabamos de hacer. Sí, exacto, fuera de servicio. Vale. Vale, pues hay que buscar... Está la casa. Voy a dar una vuelta. Sí, correos. Iba a decir un trompetista. ¡Qué lerda! Y la relojería. Vale. O sea, el pozo lo han tapado. El pozo lo han tapado, ya no sí. Está. Vale, pues empezamos por la casa otra vez. Vale, sí. Vale, tengo unas campanitas, ¿vale? En plan, una tabla con campanitas que pone cocina, puerta delantera, estudio, sala de música, despacho y salón comedor. Vale, yo tengo una puerta. ¡Hala, ah, espérate, ala, tengo una nota aquí también. Te he dejado algo abajo. Es mi mayor invención hasta la fecha. Toca nuestra melodía secreta y abriré la puerta. Amalí. Vale, es que yo tengo un sótano. ¡Ay, ay, ay! He quitado el...
tapón de un barril y me ha salido un texto. Vale. Llevo trabajando en esta versión un año en el estudio y me gustaría que me la guardaras, Lerke. ¿Cuida? ¿Cuida qué? Creo que... ¡Uy! Que... ¡Ay! ¡Ay! Espérate, que pasan muchas cosas. Parece como que se ha acabado el texto. Ahí no hay más. Y había un lagarto por la pared, le he ido dando clic hasta que se ha metido a una jaula y dice, en 5 años habré adquirido más conocimiento y volveré para completarla. Estaré en la mesa del comedor esperándote. O sea, primero en la mesa del comedor. Creo que tienes que ir buscando los trozos donde te digan las salas para que yo toque las campanitas con la melodía. ¡Ay, ay, ay! Espérate, que ya se me ha puesto todo el texto. Creo. Vale. Es que le he ido dando clic a cosas, ha caído una cuerda. A ver, el texto entero. ¡Ay, y puedo mover vainas también! Bueno. ¿Qué pasa? ¿Naku tocando todo? ¿Sabes? Yo. A ver, llevo trabajando en esta versión un año en el estudio. Y me gustaría que me la guardaras, Lerke. Cuida muy bien de ella, como a los 2 gatitos que te encontraste en la cocina. Vale, aquí está el orden. En 5 años habré adquirido más conocimiento y volveré para completarla. Estaré en la mesa del comedor esperándote. Me faltan 3. Vale, estudio, cocina, comedor. Y falta puerta delantera, sala de música y despacho. Pues a mí no... Yo... ahí va, que he tocado demasiado y se me ha ido salido del juego. Yo diría que aquí ya me ha salido esto. Igual es en otro sitio. ¿En otro sitio? Vamos a correos. Sí. A ver si tienes más info. Sí. Vale, de momento era estudio, cocina y salón comedor. Gente, apuntad. Para que me acuerde yo luego. Porque es que aquí puedo mover tarros, pero yo creo que los tarros no me dan ya más... No hacen nada, ¿no? Y aquí el lagarto tampoco. Vale, vamos al otro lado. Yo creo que... Vale. Aquí ya lo he tirado todo. Vale. Porque, espérate, voy a intentar una cosa porque que no he hecho, es intentar subir la pantalla. No sube la pantalla. No puedo arrastrar nada porque no tengo nada más. Es como una recepción lo único que tengo. Vale, pues a correos. Ay. Vale, a ver, ¿qué tenemos en correos? En correos me ha vuelto a aparecer el bichillo al que darle cuerda. Y tengo como un montón de cajas fuertes con números. Yo no sé lo que tengo en correos. Espera. ¿Puedo arrastrarlo? O sea, puedo mover esto, pero no. No, así me salgo. Yo tengo como cajas fuertes con 4 agujas que apuntan. Es como si fuera un reloj con 4 flechas. Y yo números. Tengo... un buzón que pone post brevcase, ¿sabes? Que entiendo que será como correos, ¿sabes? Como 2 jarrones con tubos de... como mapas enrollados, ¿sabes? Bueno, vale. Papeles enrollados. Y estanterías con cajas que llevan en un sello, pero no puedo cogerlas. Vale. ¿Estoy arrastrando? ¿O me lo estoy imaginando yo? No. Vale, pues igual necesitamos más info. Podemos ir a la otra casa a ver. ¿Sabes? No, o sea, no puedo mover nada. A ver. Quiero mirar a ver si dentro del correo tenía algo. O sea, puedo darle clic, pero no hace nada. Además son todos números pares aquí. No puedo arrastrar. Ni con la ruedecilla el ratón. No puedo subir la pantalla. Pues si no, vamos a... vamos a que sean las 3 para entrar al otro lado.
a la relojería, que está cerrada todavía. Sí, eso es. Vale. Dos. Otra vueltita, las tres. Ya está abierto. Ahora. ¡Oh, el cuervo blanco! Vale. Vale, a ver, tengo cosas. Vale. Tengo una llave que pone tienda de relojes. Vale. Me la quedo. Hay una carta de Amalie Raven que también me la quedo. Que dentro se ve, por una luz que hay aquí en un farolillo, que hay otra llave. Vale. ¿Qué más hay por aquí? En esta maceta no hay nada. Hay una foto de una chica rubia de espaldas con el pelo medio recogido con un lazo negro y un cuervo blanco. Que esa será Amelie. O Amalie. Supongo que será Amelie. Y hay una caja que no puedo abrir que pone la Erke. Vale. ¿No puedo mirar nada? ¿No puedo subir? No. Si quieres, pero te digo lo que tengo yo. A ver si sacamos dime algo. Yo tengo, ¿vale?, una mesa de trabajo con un cuervo. Y una... No sé esto, no sé qué es. Y aquí tengo como un dedal, unas pinzas y unas canicas. Que no puedo hacer nada con ellas. Y luego tengo dos libros que pone creación de autómatas, la extracción del tiempo. Aquí la gente. Hay una nota que pone, no guardes estas herramientas, voy a trabajar cuando cierre la relojería. O sea, que igual tenemos que hacer que cierre. Y luego aquí hay una como un diploma enmarcado que pone aprendizaje. Querida Amalie, me complace informarte que has sido elegida como mi nuevo aprendiz. Tus experimentos sobre las extracciones temporales son revolucionarios. No sé qué es eso. Coincido en que nuestra corta vida es totalmente injusta, sobre todo para quienes como nosotros mejoran el mundo y hacen que avance. Espero poder ayudarte con tu experimento en Suiza. Atentamente, Clarissa Schaar, maestra relojera. Ah, muy bien. Creo que la llave que he cogido es para... ¿puedes coger alguno de esos objetos a todo esto? No. No me deja. ¿Para abrir alguna de las cajas de correos o algo así? O el buzón. El buzón que tengo grande. Ah, pues. Voy a probarlo. Vale. O la carta para tirarla al buzón. Y que te llegue a ti en el futuro. A ver. A ver. Sí, te puedo enviar. Además, si tú tienes la parte de Amalie, me pone... Número. ¿Tú tenías buzones con números? Sí, sí. Vale, pues buzón número 28. Y me pone. Vale. N-O. O. Noroeste. A ver. Sí. Noroeste es aquí. Vale. Oeste. Oeste. Sudoeste. Sudoeste. Este. Lo he hecho mal. Este. Aquí pone buzón número 28. Ah, vale, que le tengo que dar al botón. ¡Ole! ¿Sí? Amelie Raven. Y tengo aquí la carta. Vale. De la Erke Raven. Y tengo la llave. Aquí tienes tu llave de la relojería, Amalie. Cuando hayas acabado de trabajar, ¿puedes ayudarme a buscar a mi cuerpo? Vale. Ya tengo la llave. Entonces el cuervo es de la Erke. Sí, parece. Vale, entonces tenemos que hacer que ahora que sean las 10 de la noche. Para cuando acabes de trabajar, claro. Y tenemos una llave cada una. Sí. Pues vale, venga. Para mí son las 5. Venga. Las 6. Espero que nos esté mareando, gente. Las 7. Las 8. Nada, la como en la feria de vueltas. La 9. ¿Ya está cerrado? Y ahora con la llave entramos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh! Vale. Uy, tengo cosas. Y ahora tengo el reloj montado. Ha estado trabajando y las piececitas que estaban fuera están en el reloj. Yo tengo dos libros. Uno que pone vale. Gemas. Vale, y habla de gemas. Que son las canicas que dices tú. Sí, es que vale. El cuervo le ha dado con el pico al reloj, es muy gracioso. Y luego tengo otro libro que pone Orología, nuevas formas de medir el tiempo por César.
Esa es la que le ha contratado a Amalie de ayudante. Dice, tras varios estudios, la señora Sharp ha descubierto que un reloj sería más preciso si se utilizara solo cuarzo en la placa de canalización. Vale. ¿Tú tienes, puedes mover las partes del reloj o algo? A ver, tengo. ¿Cómo te explico esto? Tengo como un Tienes la... abanico. Sí, correcto, yo también veo el Sí, abanico. Que son vale. 5 gemas, ¿no? Yo tengo ¿Qué cuatro haces? gemas. Pues, exacto, 4. Vale. Vale, entonces, te voy a decir. Aquí me dice, creo que esta secuencia será más precisa y además podrá almacenar el tiempo. El Vale. ojo de tigre debería ir a la izquierda del cuarzo. El ojo de tigre es uno que tiene rayitas. Sí, a la Ah, como izquierda del amarillo. cuarzo. Y el cuarzo es el blanco, entiendo. Es el blanco. La Vale. malaquita no puede estar en los extremos ni justo al lado del rubí. La Vale. malaquita es el verde. Es el verde. Sí, y el rubí es el rojo. Vale. No puede estar ni en los extremos ni cerca del rojo. Ni justo al lado del rojo. Y pone, el rubí no puede estar justo al lado del ojo de tigre. Vale. Voy a coger papel. Pero es ¿qué? A ver, el O ojo sea, de tigre debería estar del sí, cuarto. a la izquierda del cuarzo. Sí. La Vale. malaquita no puede estar en los extremos, ni Vale. justo al lado del rubí. No. Y entonces, ¿cómo lo haces? Vale, pero que te diga que está a la izquierda del cuarzo no quiere decir que sea exactamente al lado. Será ojo de tigre, malaquita, cuarzo y rubí, ¿no? Sí, porque el rubí, ¿cuál era la restricción? No puede estar justo al lado del ojo de tigre. Está justo a la otra punta. Vale, entonces, ojo de tigre, malaquita, cuarzo y rubí. Supongo. ¿Pasa algo? La cosa es que el cuervo me le está dando golpecicos al reloj y se me ha girado la ruleta. O sea, se me ha girado Vale. la... Espera que el libro continúa. El Vale, libro vale. Otero dice, equilibrio. Para conseguir la mayor precisión, la aguja de equilibrio tiene que apuntar al tercer cuarzo. Y hay un asterisco que pone, si la aguja apunta a la malaquita, se almacena mejor el tiempo. Cuando todo esté colocado para una precisión óptima, dale cuerda al reloj girando el engranaje de la parte superior derecha 2 veces en el sentido horario. Cuando se haya cerrado la tapa del reloj, haz que el reloj marque las 12 para poner a prueba el experimento. Esto debería iniciar un proceso de extracción. ¿Cuál es el Entonces, que hay que girar? es que ¿sabes qué pasa? Que está el libro escrito y luego las anotaciones de Amalie. Vale. ¿Vale? Entonces, pone, si la aguja apunta a la malaquita, se almacena mejor. ¿Eso quiere decir que la malaquita es el tercer cuarzo? Claro, el tercer cuarzo, ¿a qué se refiere? Porque yo la Claro, porque malaquita tú la pones. tengo en la segunda posición. Claro. Entonces, a ver, si pusiéramos la malaquita en el tercero. Pero entonces está al lado del rubí. No. Exacto. Porque, a ver, tú tienes, o sea, para girar lo que es la manecilla tienes como una piececita blanca que gira por alrededor, ¿no? A ver, espera. El ojo de tigre debería ir a la izquierda del cuarzo, ¿vale? Esto es correcto. Vale. La malaquita no puede estar en los extremos ni justo al lado Vale. del rubí, ¿vale?
Ah, y el rubí no puede estar al lado del ojo de tigre, ¿no? Es que la única combinación que me da es ojo de tigre, malaquita, cuarzo y rubí. Sí. Sí. Vale, entonces, eso vamos a presuponer que está bien. Luego, Vale, ¿qué era la siguiente pone. parte? Para conseguir la mayor precisión, la aguja de equilibrio tiene que apuntar al tercer cuarzo. Entonces, lo que entiendo, porque la anotación que tiene aquí puesta Malí, es si la aguja apunta a la malaquita, se almacena mejor el tiempo. En lugar del tercer cuarzo, será el segundo. Si bajo el cuarzo abajo. No, no, no. O No, sea, no, no. en plan de. El libro dice que es la tercera gema, por así decirlo. Dice ella, Sí. ¿no será mejor en la segunda, que es donde está la malaquita? Vale. Entiendo que quiere decir eso. Cuando Vale. esté colocado cuando todo esté colocado para una precisión óptima de la, dale cuerda al reloj girando el engranaje de la parte superior derecha 2 veces en el sentido horario. Parte superior derecha, este. Dos veces en el sentido horario. Voy a probar. Sí. Uno, dos. Pero cuervo, deja de... Que el cuervo no hace más que darle golpecicos a mi reloj. Basta ¿No ya. puedes darle al cuervo para que se aparte? No. ¡Ay! Ya está. Vale, pues Me aquí te pone a cuando la malaquita. en la malaquita. Malaquita. Vale, dice Y cuando se haya entonces cerrado la tapa. He girado la rueda de Dos arriba, o veces. sea, de la derecha arriba, y se ha cerrado. Vale, cuando se haya cerrado la tapa, haz que el reloj marque las 12 para poner a prueba el experimento. Vale. Taca, 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 taca. ¡Chan! ¡Ole! ¿Sí? ¿Qué ha Sí. pasado? ¡Ay! Se ha vaporizado el cuervo. Ha salido una espiral negra en el reloj y se ha vaporizado el cuervo. Se lo ha chupado. Vale, y ahora me está marcando. Está loco el reloj. Las 12 y cuarto. Las 12:15. Vale, no, es una clave. ¿Es una secuencia? Sí. Tres veces al 7. Tres veces ahí. Vale, es una secuencia entre y cuarto y media. Vale. Pero no sé si eso te dice algo. No sé si de dónde debería decirme algo. A mí aquí no tengo nada más, ¿eh? A ver, En me la voy a. caja. Me, espera, disculpa. Me voy a apuntar las veces. Porque es que, o sea, llega un momento en el que como que se resetea. Vale. Entonces, a ver, cuando se resetea. Debería 15, utilizar 15, otra hoja 15, que no sea la de lo de la lista de media, diferentes. 15, media, media, 15. A ver, voy a repasar que la haya hecho bien, que me he apuntado esto muy raro. Y entonces nos vamos a otro lado. Uno, dos, tres y media y cuarto y media, otra vez y media y cuarto, giro. Vale, ya tengo la secuencia. No sé para qué va a ser. ¿Será para el tren? Lo que pasa, que claro, y cuarto y... Bueno, podemos mirar. Vale. Lo que pasa es que creo que nos falta algo en la primera casa, ¿no? A ver, espérate porque no me acuerdo que había la primera casa. Voy a dar otra vuelta. Bueno, y aquí ya no me deja hacer nada. Son las 10 de la noche. En Sí. la primera casa, a ver, ¿qué teníamos en la primera casa? Era lo de la Ah, cocina y no sé qué. sí. ¿Qué es lo que tienes exactamente? Tengo, imagínate, una recepción de las antiguas estas que donde se oían las campanitas cuando las tocaban Sí. desde las habitaciones. Y tengo 6 campanitas. Y pone cocina, puerta delantera, estudio, sala de música, despacho y comedor y salón comedor. Vale. Pues aquí lo que me sale es estudio. Cocina y comedor. Vale, de casualidad, porque me estaban diciendo antes por aquí que en la frase de la cocina pone dos gatos en la cocina. ¿Pone algún tipo de número en la frase de las otras dos? Porque Sí. a lo mejor te dice. Un año en el estudio. Vale. Dos gatos en la cocina.
y 5 años en la mesa del comedor. O sea, vale, ¿cuál es la campana 5? Una. Voy a darle 2. 1, 2, 3, 4, 5. Se ha abierto la puerta. Vale, era el número de veces que había que darle. Ok. Kot, muchísimas gracias por esa sub. Gracias por la sub. Vale, ¿y puedo entrar? Ah, espérate, ahora puedo ir al sótano. En el sótano estaba yo. Vale, tengo estanterías. En las cajas no se puede hacer nada. Un bote de pintura. No, nada. Los pinceles no hay nada. En la maceta tampoco. Puedo mover una maceta, pero nada. En el sótano es donde estabas tú, ¿no? Sí. Vale, ay, tengo un barril. Sí. Con una cuerda y un agujero. Vale, yo la cuerda la tenía en una estantería. Creo que puedo balancearlo. Hay algo detrás de la estantería. Espérate, que puedo romperlo. Se rompe. Dale. Ha caído el reloj. Buena. Uy, espérate. 12:15. 12:15. Vale, sí. Vale, espérate. Esas son las direcciones en las que tenemos que ir. Y la cantidad de veces. Madre mía, Paco. Y probablemente la tuya es. Y cuando termina, hace una vueltecita al reloj. O sea, que cuando haga la vueltecita es cuando empiezas a contar. A ver, espérate. 12, 15, 12. Tira como un poquito para atrás. 15, 30. Y ya está. Vuelvo a empezar. Creo que lo tengo. Vale, vamos a probar. Pero entonces, ¿estos son direcciones? Yo creo que 15 es derecha, 30 es abajo y en punto arriba. 15 es derecha, vale. ¿No? 15 derecha, 30 abajo y en punto arriba. Digo yo. A ver, vale, pues vamos a ver. ¿Y entonces quién empieza de las dos? Yo creo que no, porque a mí me manda luego para abajo, entonces habrá que subir primero. Vale, entonces yo tengo. Pero claro, empieza en 12. Arriba. Ya, pero quiero decir, el mío ha empezado a las 12. Entonces supongo que el siguiente ya es derecha. Si empezaba a las 12 en punto. Creo que sí. Voy a mirar. Pues entonces yo diría arriba. Si es porque a mí nunca se me ponía en punto. Ah, no, aquí no. Me he metido donde no es. Tengo que ir a la casa. Oh, oh. ¿Cómo que oh? No sé. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vale, se raya. El mío empieza en punto. Creo que el primero es 15. Si empieza en punto, yo diría que es arriba, porque a mí nunca se me ponía en punto. Creo. Bueno, iba como a golpecitos. O sea, que tú veas. Sí, tiraba como para atrás, un poquito. Vale, nada, probamos. Probamos, si no. El mío, yo creo que la secuencia empieza en 15. Vale. Porque el principio era, a ver. Vale, pues entonces sería derecha, arriba, derecha, abajo. No, mentira, lo he hecho mal. Reiniciar. A ver. Derecha, arriba, derecha, abajo. ¿Tú tienes algo más? Claro, yo tengo. Sí. ¿Tú solo tienes eso? 1, 2, 3, 4. ¿Qué son? 6 los que tenemos que hacer. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, tú puedes seguir desde ahí. La cosa es que yo tengo 3 derechas. Vale. 1. Pero luego tengo abajo. 3. Ah, pues entonces, espérate, voy a intentar desde arriba. Arriba. Derecha. Arriba. Derecha. Abajo. 3 derecha a tuyos, ¿no?
Tres derechas. ¿Tienes abajo? Abajo. Pero ahora me dice derecha. ¿Sí? Y abajo, abajo. ¿Abajo, abajo? Sí. Espérate, voy a revisar. Vamos sí. A revisar. Vamos a la casa. Vale. 12, cuarto, 12. Sí. Vale, espérate, porque creo que cuando tira hacia atrás un poquito y vuelve, es que está diciéndome arriba, arriba. ¿Sabes? Ah, es vale. Que hay un momento donde como que da dos toquecitos sobre el 12. Sí. Y es como que pide que marque sí. Dos veces el 12. Vale, sí, espérate, cada toquecito creo que es una casilla, creo que sí. 12. 12. A ver. Voy a empezar. 12, 15. Yo creo que ya. Vale, pues vamos. Uy. Sube para arriba. Ah, sí, lo podía hacer grande el reloj. Bueno, ¿lo estabas mirando pequeño? Sí. ¿Qué dices? Yo qué sé. Vale. Entonces, vale, reiniciar. Es, a ver, arriba, derecha, arriba, arriba, derecha, abajo. Ahora puedes continuar tú. Vale, derecha tres veces. Sí. Abajo. Sí. Derecha. Sí. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Y derecha. A ver si me he comido nomás. A ver, si hago, espérate. Arriba. Derecha. Tres arriba. Tres. Vale. Derecha. Abajo. Y ahora tres derecha. Sí. Abajo. Derecha. ¿Sí? Abajo, abajo, derecha. Sí. Sí, me he comido uno. Es que como hacen los pasitos tan cortos. Sí. Entre que escribía se ve que me he comido uno. Vale, pues ya está. Tenemos pues tren. Hasta el tren. Tenemos. ¡Ole! Tren. ¡Ole! A ver dónde vamos. Capítulo 3. Ha sido más fácil de lo que creía extraer tiempo de los animales. Ahora tengo que aprender a hacer lo mismo con las personas. ¡Ah, casi nada! Muy bien, Amalí. Yo tengo. Sabía creer que no querría hacerle daño a la gente que entraba en el reloj, así que decidí ofrecerles una escapatoria. Vale. ¿Te imaginas que estamos dentro del reloj y estamos intentando escapar? Pues estamos girando en un reloj, o sea que ahora sí. En el 37. Vale. Yo tengo aquí, atención, ruta cerrada, pero estoy delante de dos puertas. Estoy en una mansión, ¿no? Sí, las puertas de una mansión que no puedo vale. Abrir. No, yo tampoco. ¿Seguimos? ¡Ah! Se pueden encender las bombillas. ¿Ah, sí? Hay unas bombillas que se pueden encender y se, sí. Y se enciende en parte de la puerta. Habrá que buscar el puzzle. Sí, tenemos que... Vale. Seis más. ¿Casa? Vale, casa. Espérate, delante de la casa también hay... Bombillas, sí. ¿Se puede encender? Hay bombillas delante de todas. Ah, porque igual son las distintas partes de la puerta. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Entramos o encendemos todas las bombillas? Yo me imagino que habrá que ir entrando para ver qué bombillas activar. Ah, vale. Digo yo. Yo le he dado a todas. Ah, ¿y ha pasado algo? No, de repente se han iluminado las de la parte de... Las de la puerta, de... ¿no? Ah, sí. Tengo un teléfono. ¿Dónde? Y tendré que usar un teléfono de estos antiguos. Ah, ¿pero has ido a la casa? Ver... Sí, a la casa. Ah, vale, vale, que no había entrado. Tengo sí, yo también. Como 5 huecos y solamente pone 5, 6, 7 más 8, guión 9. O sea, tengo teclas, pero me falta el 1, 2, 3, 4. Esas son las que tengo yo. Y asterisco, almohadilla y 0. Y 0. Pero yo tengo lo otro. 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Que le he dado a los botones y me están saliendo cosas.
Ah, es verdad. Ay, pues hagamos una cosa. Vamos a ponerlo por orden. Un, ¿no? Vale, empiezo Será por por el un... 1. Sí. Estaba diluviando y me asusté. Igual necesitamos el orden, ¿o qué? A lo mejor podemos sacarlo por... No sé. Es A que ver, solo... probablemente tú y yo Piensa. Yo me he puesto en la tengamos como la pantalla. conversación. Sí, yo me he puesto en la pantalla el 5, 6, 7, 8, 9 para ver qué sale. O sea, caben hasta 5 dígitos. Tenemos Sí, pero es... 7 contando los Claro. símbolos. Pero yo creo, igual es mejor mirar si tenemos algún orden, porque si tenemos que ponernos a probar todas las combinaciones, igual nos volvemos tarumbas. Pero, a ver, es como antes, quiero decir, tendrá sentido la frase. Yo tendré que continuar tus frases. Vale, a ver. Voy a mirar alguna que parezca que empieza. Pone, hola, Laer, que me alegro un montón de que por fin... ¿Esa cuál es? ¿Qué número es? La 2. La 2. Es que la 1 empieza a mitad de frase. Hayas decidido coger el teléfono. Te he dejado. A ver, hola, Lar, que por fin hayas decidido coger el teléfono, ¿no? Te he dejado... Un montón de mensajes. Vamos a ir poniendo el orden, ¿no? Sí, yo Primero tengo, o sea, era el 2. el 2. Luego el El tuyo. mío es 7. 7. Luego asterisco. Un montón de mensajes. Espera, sé que sigues. Enfadada, pero no me cuelgues todavía. Quiero que el mío es el 5. No me cuelgues todavía. Quiero que... A ver. Sepas que antes de irme te hice algo para que te hiciera el 4. 4. Compañía, te lo habría dicho, es el 9. Vale. Te lo habría dicho, ¿no? Sí. Antes, pero tú, da igual. ¿Sigues? Ese es el 3. Pero Es una pregunta tú... que empieza por sigues. Te lo habría dicho antes, Sí. pero tú, como... Y luego dices, da igual. ¿Sigues? Sigue. Espera, vamos a hacer una cosa. Ya no me deja poner más. Supongo que será uno de los dos símbolos. A ver, voy a intentar reiniciar. Ay, no puedo cambiarlos. No puedo Si colgar. le das Vale, sí. al telefonillo, te reinicia. Vale. Entonces, no voy a poner el 7 ni el 5. Voy a poner el 6. El 8, este y este. ¿Sigues ahí? ¿Te acuerdas del cuervo que desapareció? Es el como el guión este de encima de la ñ. Ah, vale. ¿Puedes repetirme el final? ¿Sigues ahí? ¿Te acuerdas del cuervo que desapareció? Ese. Yo tengo aquí al que llamaste Cole. He hecho uno nuevo para ti. Cero. El 0. Está en el piso de arriba y es incluso mejor, este no se morirá. 8. 8. Este no se morirá, pone. Sí, punto. Punto. Te tiene que quedar el A ver. 1. Sí, espera. Es que el 1 es estaba diluviando y me asusté. Y me falta también el sostenido. Se sabe La que no es almohadilla. el mismo, pero ve a ver. No tengo. A ver. A mí me quedan dos. Sí, o sea, te queda. ¿Qué te queda? ¿Qué frases te quedan? Se sabe que no es el mismo, pero ve a verá. Ver. A ver, a... No me queda nada parecido, ¿eh?
Es que igual son para despistar esas dos. Ah, puede ser. No lo sé. Es que las otras que las respuestas que me queda es que se enfadó conmigo cuando llegué y de visita ahora hay una torre oscura. Pues igual esas son como para despistar. Puede ser. Es que quiero decir, porque el tenemos 8... cinco cifras cada una. A ver. Vale, vale, vamos a hacerla tú y yo. O sea, reinicia todo. Vale, espérate, cuelgo. Entonces, yo pongo el 2. Yo el 7. Tú el yo asterisco. Yo el asterisco. Yo el 5. Yo el 4. Yo el 4. 9. 3. Yo el guión. 0. 0 y yo el 8. ¿Y ahora qué le damos al teléfono? ¡Sí! Ok. ¡Ole! Vamos para arriba. Y ahora subimos. Buenísima. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué se ha hecho? He llegado al estudio de antes, pero hay un montón de pósters en la pared de cuervos mecánicos. Yo tengo una jaula con un cuervo mecánico y en la parte de abajo de la jaula tengo hueco para tres letras. Vale, yo aquí, aparte de... Oye, ¿cómo se llamaba el cuervo? ¿Cal? ¿Me has dicho? Col. Col, espera, te lo C-O-L. Digo. No, K-O-L. K-O-L. Se llama Casi me muero. K. O. L. Espérate que el cuervo mecánico se está moviendo. Ole. Se le han iluminado los ojos. Oh, oh. Te va a matar. Ah, espérate, espérate. ¡Ostras! Yo aquí Parece tengo... que está haciendo morse o algo. Con el ojo. Ah. Yo aquí tengo una especie de diagrama que es como un reloj que tiene de las 12, 12, 3, 6 y 9. Tiene marcadas esos números alrededor. Y luego tiene como la esfera partida por la mitad en vertical. A un lado hay un cuervo, la cabeza de un cuervo, y a la izquierda hay una especie de balanza o catapulta o algo así. Bueno, a ver. Y tengo dos velas que no hacen nada. A no ser que las velas me estén marcando una hora. O algo así. A ver, espere. ¿Se reinicia? A ver. Buah, es que es una rayada. Yo creo que está haciendo morse, ¿eh? Este cuervo. Cada vez que se le ilumina el ojo. Sí. Es como morse. Si quieres que vayamos a algún otro sitio a ver si necesitamos el morse en alguna parte. Porque aquí a no ver, me, a mí no me deja hacer nada más. Aquí. A ver. Por ahora. ¿Esto es un botón para morse, no? ¿O sí? Esto es para hacer morse. Pero aquí no puedo, no me deja hacer nada, ¿eh? ¡Ah, la catapulta! ¡Correcto! ¿Sí? Tengo un dibujo en el que hay una maquinita para hacer morse. Es una máquina vale. de morse, sí. Pero claro, solamente es un diagrama, no me deja hacer nada con esto. Igual tenemos bueno, que ir a correos, que igual ahora tienen código morse en correos. A lo mejor tenemos un telegrama, hacer telegramas. Voy a hacer una foto a esto, porque tiene pinta de que lo vamos a usar luego. Yo creo que me he quedado con la copla de los granizos del cuervo. Venga. No aseguro nada, pero... Vámonos a correos. Venga, vámonos a correos. Aquí tengo la máquina de morse, claro que sí. Vale, yo tengo... ¿Qué cojones es esto? Parecen como tres cajas fuertes que pone 44, 46, 48 con botones.
Y tiene como unos, como cuatro diales, como cuatro Sí, agujas. Pues exacto. esas son las cajas fuertes que he tenido que abrir yo antes. Así que Vale, tenemos pues que supongo sacar. que Me tendrás que decir el está. Morse. Vale. ¿Te digo? Sí. Punto, raya. Punto, raya, raya, raya. Raya, raya, raya. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. No, de hecho, mentira, eran dos puntos, es que tenía algo encima de la libreta. Vale. ¡Ay! Espera, que tengo que reiniciar. Vale, Que vale. me he pasado. Vale, dime. Punto, raya. ¿Vale? Punto, raya, raya, raya. Punto, punto. ¿Vale? Raya, raya, raya. Punto. Raya. Ah, ya está. Ah, ¿Sí? no. No. Son menos. 1, ¿Son menos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 10. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me he pasado por 2. Vale, pues voy a hacer una casa. Una casa. Me voy a la casa. Una casa. Hacer una cosa. Me voy a hacer una. ¿Sabes? Voy a hacer una casa en la cosa. Venga. A ver. A ver. Gente, si queréis hacerlo conmigo es cuando grazna una vez con los ojos apagados, punto. Si tiene el ojo iluminado, raya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me salen 12, tía. Pues aquí solo me dejan meter 10. A no ser que, a ver, los primeros y el último sean, ¿sabes? Para iniciar la secuencia. Podemos probar eso. A ver, cambia otra vez. Vale, pues vamos a probar eso. Te digo. Raya, punto. ¿Vale? Raya, raya, raya. Ay, espera, que lo he hecho mal, joder. Raya, punto. Raya, Raya, raya. raya, raya. Punto, punto. Punto, punto. Raya, raya, raya. Raya, raya, raya. ¿Pasa algo? No. Vale, pues entonces vamos a hacer otra cosa. ¿Empiezas? ¿Lo Sí. tienes ya? Vale. Sí. Punto. Punto. Raya, raya, raya. O sea, tres rayas. Tres rayas. Dos puntos. ¿Vale? Tres rayas. Y punto. No. Estoy mirando fuera, pero creo que no. He intentado hacerlo. A ver, voy a mirarlo otra vez, tía. Chat, atentos también. A ver, vamos para arriba. Cuervo, nos está estimando, pues sí. Es A ver. que solo me deja A mí me salen 10. 12 en realidad. Pues igual es para otro sitio. A ver, espérate. Empezamos. Punto. Raya. Punto. Raya. Raya. Raya, punto, punto, raya, 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 punto, y ya está. Pues no sé. O sea, lo he hecho a la vez con cuando me lo decías tú, pero no. Qué raro. Va, hacemos la. Ah, no, que la mansión no podíamos entrar, claro. Entramos a la relojería, si no. A ver si nos falta algo. Vale. Espérate. Voy a salir de aquí. Que yo estoy mirando si aquí no puedo hacer nada. No. Yo mientras tanto, mientras vamos por ahí, voy encendiendo todas las luces, todas las bombillas. En Pero también correr voy a no puedo encender las hacer nada. bombillas. Claro, supongo que cuando terminemos que te salga lo del telegrama,
Te dará el número del buzón que yo tengo que abrir. Me imagino. Me las he encendido todas, pero no pasa nada. Vale, relojería. Uy, está oscuro. Espérate. Un momento. ¿Cuántos? Ah, no, tenemos más de 12, ¿no? Bombillas. 6 por 4, ¿no? Vale. Uy, eso está muy apagado. Sí, he bajado al sótano. Tengo un cable cortado aquí. Aquí abajo tengo como una máquina. Sí, yo también. Con unos símbolos. Sí, en la mía también. Está apagada, ¿le puedo encender? La he encendido. 3, 2, 1. Yo también. Cuervo. Y me pongo. Cuando le he dado al on, me ha salido un cuervo. A mí me ha salido puntos suspensivos. A ver, vale, pues voy a hacer vale, una cosa. Pues te digo yo la que le tienes que dar. A ver si... A ver, espérate. Vale. Le he dado al cuervo, pensar en serpiente. Dale a la serpiente. A ver, un momento. ¿Le has dado al cuervo o serpiente? Espérate. No. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale. O sea, vamos a hacerlo al mismo tiempo, quiero decir. Vale. El primero, a ti te sale cuervo, ¿no? Ahora. 2, 1, cuervo. Serpiente. 6. ¿6? ¿Cómo que 6? Como que un número 6. Yo no tengo ningún número 6 aquí. ¿Será el que está en la posición 6, como si fuera de un teléfono? Que en el mío es un engranaje. En el mío ahora mismo era una polilla. Pero igual, probamos a hacer eso, otra vez. Vale. Venga. A ver, espérate. On. Te sale un cuervo, ¿no? 3, 2, 1. Cuervo. Cuervo. Serpiente. 3. 3. Me sale. Polilla. No, ha fallado. Vale, vale, no. Vale. Era polilla. Es que. Es el tuyo el 3. Cuando te sale un número, es el que te ha salido a ti, el que está en el número 3 de tu panel. Vale. 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 Entonces entiendo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Venga. Vale. Vamos a darle. 3, 2, 1. Cuervo. ¿Dónde tengo el cuervo? Cuervo. Serpiente. Polilla. ¿Cuál es el tuyo? Polilla. 5, cerradura. Cerradura. 5 menos 2. Cerradura menos 2. Reloj de arena. ¡Ay, se me ha apagado! ¡Ah! Hay que hacerlo rápido. Vale, empezamos. Es que te sale posición menos no sé cuántos, entonces... vale, venga. On. Cuervo. Serpiente. Cuervo, serpiente, polilla. Cerradura. Cerradura. Reloj de arena. Engranaje. Engranaje. Vía. ¿Cómo que vía? O escalera. Es como una escalera. ¿Le da la escalera? ¿Por qué sí? Me la ha tachado. Me la ha tachado. Pues me ponía vía. ¿Tú lo has dado y te ha dado por bueno? Sí, y me ponía puntos suspensivos. Cuervo, serpiente. Ay. Polilla. Cerradura. ¿Qué va después de la cerradura? Reloj de arena. Reloj de arena. Engranaje. 7. Engranaje. Vía. ¿En la escalera? O sea, la escalera. Sí. El cuervo menos uno. La niña. La niña. Bicho. La polilla, supongo. ¿Otra vez? Sí. Reptar, serpiente. Vale. 7. El lobo. Cuervo. 5 arriba, serpiente. Vale, 4 a la derecha, cerradura. Cerradura. Polilla menos 1, engranaje. ¡No! Vale. ¡Ay, mierda, que le he dado dos veces! ¡Ah! ¡Oh, no! Empezamos. Pero vale. Vamos a empezar a la de 3, para ir más... Espérate, pues apago. Vale. ¿Una? ¿Dos? Y tres. 3, 2, 1. Vale. Cuervo. Vale. Cuervo, serpiente. Polilla. Polilla. Cerradura. Cerradura. Reloj de arena.
El engranaje. La vía. Niña. Niña. La polilla. Serpiente. El lobo. Pluma. El cuervo. El cuervo. Serpiente. Cerradura. Cerradura. Uy. Mierda. Engranaje. Joder. Se me ha apagado. Joder. Es que ha sido súper confuso este. Espera, apago. Mira. Vale. Una. ¿Pero qué te ponía? Yo te he dicho pluma, ¿sabes? Claro, y era el cuervo. Era cuervo. El último era engranaje. Vale, espérate. Venga. Una, dos y tres. Lo peor es que no estoy apuntando nada. Yo tampoco. Cuervo. El cuervo. Vale, serpiente. Vale. Ocho, perdón. Polilla, joder. Polilla. Cerradura. El reloj de arena. Engranaje. Vía. Niña. Niña. Polilla. Serpiente. Lobo. Cuervo. Serpiente. Niña menos tres. Espera, uno, dos, tres. Cerradura. Cerradura, ¿dónde está? Aquí. Serpiente menos tres. Engranaje. ¡Se me apaga, tío! ¡No! Vale, vamos. Vamos a apuntar. Porque es que si no, no puede ser. Vale, nos quedamos aquí a vivir. Es que creo que el problema es el delay. Si estuviéramos... ¡Ay! Claro. Joder. Serpiente. Cuervo, serpiente, polilla. No, se me ha apagado. Vale. Espérate, una, dos y tres. Cuervo, serpiente, polilla. Cuervo, serpiente, polilla, cerradura. Cerradura, reloj de arena. Engranaje. Engranaje. Vía. Vía. Poli. ¡Ay, me he liado! ¡No! ¡Ah, me he comido la niña! Vale. Niña. Es que me la han apuntado aquí en el chat. Cuervo. Serpiente. Polilla. Cerradura. Reloj. Engranaje. Vía. Niña. Polilla. Serpiente. Lobo. Cuervo. Serpiente. Cerradura. Engranaje. Ya tenemos que seguir. Serpiente. Vale. Pues ahora lo voy a hacer entero porque no me ha dado tiempo a apuntar y a darle. Vale, lo tengo todo hasta la última serpiente. A ver si lo conseguimos. Vale. Team Rocks, gracias por ese pedazo de apuntes de escriba. Sí, aquí también está Kim Rocks. Vale, a la de tres. Una. Dos. Tres. Cuervo. Serpiente. Polilla. Polilla. Herradura. Reloj. Engranaje. Vía. Vía. Niña. Polilla. Polilla. Serpiente. Serpiente. Lobo. Lobo. Cuervo. Cuervo. Serpiente. Serpiente. Cerradura. Cerradura. Engranaje. Serpiente. Serpiente. Cuervo. Cuervo. Escapar. ¿Qué es la vía? La vía. No. ¿Qué es escapar? ¿La cerradura? Cerradura igual, claro. La de en medio. Vale, lo Vale, tenemos. Ahora ya sí. Ya están vale, todas. Entonces las últimas es serpiente. Desde la serpiente, Serpiente ¿qué cuervo. Es? Serpiente cuervo. Serpiente cuervo cerradura, ¿no? Sí. Vale. ¿Estás? Estoy dándole ya. Ah, vale. Igual ha sido mala idea. Cuervo. Ya, sí, ha sido mala idea. ¿Por qué? Porque me he equivocado. Engranaje. Vía.
¡Ostras! Ya está. A serpiente. Noreste. Serpiente. Cuervo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! A mí me ha esto en noreste. Persona habría sido fácil, pero yo creo que el delay nos ha matado. Sí. Vale, son dos posiciones, ¿eh? Sí, pero a mí me darán dos en el noreste. Ah, vale, pues a mí me da sur y sureste. A ti te da sur y sureste. Vale, pues, pues esto ya está. Ok. Vale. ¡Ay! Arriba tengo una radio. A ver, espera. Ahora. Arriba, en el piso de arriba. Es verdad. ¿Podemos hacer otras palabras? Sí, tienes que hacerlo y empiezas tú, de hecho. La primera, cerca del 50 y algo. Tres pacientes de la residencia de ancianos de Hillebike han desaparecido en de la noche. ¿Has dicho han desaparecido en mitad de la noche? Han desaparecido en mitad de la noche. Seguimos, seguimos, seguimos. La prodigiosa Amelie Raven ha vuelto de Suiza, ¿está? Decidida a volver a abrir relojes Raven y devolverle su antiguo esplendor. La policía busca personas que estuvieran en la zona de la residencia. De ancianos, ayer por la tarde. Piden ayuda para encontrar a los pacientes desaparecidos. Se han reparado los daños causados por el agua y todos los buzones están listos. Para usarse de nuevo. Ya hay una carta en el buzón 34. Vale. El trágico incidente de la residencia de ancianos ha reabierto antiguas heridas en nuestro pueblo y... Esperamos que estas desapariciones no se queden sin resolver como las de hace 5 años. Vale, espérate que apunte. Se había ido 5 años. ¿Quién se había ido 5 años? La Meli, creo. No tenemos noticias de cuándo se restablecerá el servicio de trenes en nuestro... pueblo de nuevo. La estación está cerrada de manera permanente. Clarissa Sharp, la generosa benefactora de nuestra torre del reloj, falleció el pasado... mes. Oh, oh. En la ceremonia de apertura de la próxima semana honraremos su memoria. Era la que se había llevado a Amelie de aprendiza. Y se ha muerto. Sí. Vale. Vale, entonces ahora... puedes ir a abrir el buzón. El buzón. A ver, espérate. El buzón estaba en correos. Sí. Pero no tengo ninguno. No 34. A ver, ay, espérate, lo que puedo mover son los diales. Claro, tienes que ponerlos en las direcciones que hemos sacado. Pero no tengo buzón... Ah, sí, espérate, está aquí arriba. Puedo mover para arriba. El 34. Entonces, tengo que poner dos en el noroeste y uno en el sur, sudeste. Y otro en el sureste. Sur y sudeste. Y le das al botón. No pasa nada. Uno al sur, otro al sudeste. Espérate, que he puesto sudoeste. Está abierto. Vale. Oficina de correos, telegrama. Vale. Parece que he estado ausente largo tiempo, pero aunque he estado fuera todo este tiempo, siento que ha sido corto, demasiado corto para terminar mi invento. Ahora tendremos las vidas más largas de la historia, más largas de lo que puedas llegar a imaginar. Cuando repitas este mensaje, te guiaré. Cuando repitas este mensaje, te guiaré. ¿Qué significa esto? ¿Eso es lo que pone? Sí. Claro, es que a mí me resulta raro porque en la parte de arriba de la casa... ¡Ah! Lo que me está diciendo este diagrama es que el ojo del cuervo... Es para lo del telegrama. Sí. Es el ojo del cuervo lo que me ha guiado para que poner largo o corto. A ver, espérate un segundo. Parece que he estado ausente largo tiempo.
¿Será esto guión? Pero aunque he estado fuera todo este tiempo, siento que ha sido corto. Punto. Demasiado corto. Punto. Ahora Voy, tendremos las voy, voy, vidas voy, más voy, largas. voy. Cuatro. Voy, sí, tiene pinta, espera. Dime. A ver. Parece que he estado ausente largo tiempo. Sería raya. Pero aunque he estado fuera todo este tiempo, siento que ha sido corto. Vale. Demasiado corto para terminar mi invento. Entonces, punto, Vale. punto. Sí. Ahora tendremos las vidas más largas de la historia. Más Vale. largas de lo que puedas llegar a imaginar. Cuando repitas este mensaje te guiaré. No me dice nada más. ¿Pasa algo? Claro, no, y es la mitad del mensaje. Cuando Quiere decir repitas que este necesito. mensaje te guiaré, ha dicho. Sí, necesitamos Cuando otro mensaje. repitas, no, lo mismo. A lo mismo. Vale. Entonces, tienes. Sí, Sí. así. Y se ha encendido una Vale. bombilla. Espera, que ahora tengo yo ¿Dónde? otro. Creo. O lo está enviando. Espera, que igual lo está enviando. ¿Y dónde están viendo? Sea, es como que se me está encendiendo bombilla. O sea, Sí, se estaban encendiendo unas como si fuera un bombillas. mensaje de Telegrama. Ah. Espera, que igual. Vale, creo que tengo yo otro mensaje. Vale. A ver. Lo que pasa que, claro, no, no sé qué. Igual lo tengo que enviar. Punto, raya, punto, 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 raya, raya. Raya, punto, raya, raya, punto. Vale, pues lo voy a poner. Porque tú no A tienes ver. Telegrama, ¿no? No, yo solamente tengo, en el correo solamente tengo los buzones y luego tengo en la casa el cuervo. Con el cuervo puedes hacer algo. Porque yo tengo otras 12 cosas aquí. ¿Otras 12 cosas? 12 y ¿Cómo que otras 12, 12? 24. Las bombillas de fuera. ¿Ah? Entre tu cuervo y mi vaina. Ah, vale. Y primero va el Entonces, cuervo y luego voy yo porque lo indica ¿el qué? vale. Tengo un diagrama aquí en la casa Vale. que dice que nos indica dónde tenemos que poner cada cosa. O sea. Creo que teniendo en cuenta O sea, la puerta está partida por la mitad, como si fueran dos sí, hemisferios de cerebro. sí. Entonces, como la primera media hora es tuya y la segunda media hora es mía. Vale, o sea, de 6 a 12 es mía y de 12 a 6 es tuya. No, de 12 a 6, o sea, de en punto a y media es tuya. Vale, que Y es de el y cuervo. media, lo que queda de hora es mía. Vale, entonces entiendo que las luces, la mía es de la puerta de la mansión hacia la casa y las tuyas Sí, son de ay. la puerta de la mansión hacia la relojería. Sí, entonces vamos girando en sentido de las agujas del reloj. Vale. Y entiendo que punto es apagado y raya es encendido. Exacto. Uno, Vale. dos y tres. Entonces ve diciéndome las tuyas porque yo no las sé. Ah, vale. Punto raya. ¿Vale? Punto. Tres ¿Vale? rayas. Tres rayas. Punto, punto. Punto, punto. Raya. Raya. Raya, raya, punto. Raya, raya, punto. Vale, y ahora voy yo. Vale. Punto. Raya. Punto. ¿Sí? Luego. Punto, punto, raya. ¿Sí? Raya, raya, punto. ¿Sí? Y por último, raya, raya, punto. Y se abre la ¡Hombre! puerta. Y se abrió. A ver, entramos para adentro.
Uy. No me deja subir. Ah, vale, es que va... he tenido que bajar una escalera. Sí, está arriba en la esquinita. A ver. Me han salido texto. A ver, espera. Inspira aquí abajo la escalera. Oye, ¿por qué no baja la escalera? Ahora tengo que darle. A ver. Volví a comprobar el reloj de la Erke, que funcionaba como debería. Vale, mi último recuerdo de la Erke es que tenía el ceño fruncido. Vale. ¿Seguimos subiendo? Sí. ¿Otra escalera? Ahí. Joder. Qué complicado es a veces. Ah, es que solo hay que darle clic, vale. Sí, hay que darle, no tienes que intentar arrastrar. Vale. Gracias a todos estos años en Suiza he podido terminar el mecanismo de relojería por fin. Al principio ya no quería el reloj, decía que estaba cansada de mis regalos. No pensé que una raja en el cristal fuera a importar. Se lo ofrecí de todos modos porque necesitaba que estuviera conmigo. What y aquí empieza a haber cosas. Yo tengo botes con luces dentro con números como etiquetas. Yo tengo botes sin nada dentro con etiquetas y números. Pues los míos tienen como una lucecita azul dentro. Me pasé años acumulando tiempo. Tiempo que se añadiría a nuestras vidas. Nunca le dije que ese tiempo era robado, solo que el reloj nos permitiría estar juntas para siempre. Y en lugar de eso, ella desapareció dentro del reloj y todavía no la he encontrado. Ella cerró la mano sobre el reloj y no volví a verla. Vale, ya hemos llegado arriba. Vale. Todos mis botes tienen... etiquetas con números y lucecita dentro. Vale, yo tenía un bote gordo encima de un taburete, le he dado clic y se ha, todos mis botes están vacíos y se ha metido una lucecita azul y ha salido la etiqueta 99. En la mía también. Tengo una lucecita azul dentro y pone 99. Y entonces ahora le he dado clic y me ha subido hacia arriba hacia el reloj. Sí. No necesitaba construir una salida. Espero que tu acompañante y tú lo agradezcáis. ¿Cómo? ¿Repite? No necesitaba construir una salida. Espero que tu acompañante y tú lo agradezcáis. Habéis superado el fuego. Es una pena ver todo ese tiempo desperdiciado. Está muy mal rollo. ¿Ya está? Sigo. Le he dado la flechita. Has perdido 99 minutos de vida. Minutos de vida. Amalie ha añadido 99 minutos a la suya. La Erke habría agregado 99 minutos a los de ella. Y ahora he vuelto al principio. Yo también. Ah, pues ya está. Sí, nos lo hemos pasado. Ah, que hemos estado 99 minutos. Sí. Yo creo que es que es como que Amalie nos encerró en el reloj y dijo que había una salida y hemos conseguido salir. Qué guay. ¿Sabes? El juego nos ha robado tiempo. El tiempo que hemos estado intentando salir del reloj se lo ha llevado a Amalie y la otra no porque se había muerto ya. Claro. Qué guapo. ¡Ha estado guay! Me ha molado mucho. Ha estado muy chulo. Sí, sí, sí. 99 minutos clavados, ¿eh? Sí, sí. Ah, claro, y por eso cuando le hemos dado, nos ha dado 90, nos ha dado 99 a los dos. Claro, porque es el tiempo que hemos tardado las dos. Sí. Ah, pues me ha estado muy guay. Me ha gustado. Bien. 5.000 de IQ. Equipo. ¿Ves? Ya lo he puesto yo en el nombre del directo. Se juntan 5.000 de IQ. Qué guay. Me ha molado mucho. Sí, ha estado muy chuli. Además, nos ha costado el precio de un café, la verdad. Es verdad, nos ha costado. Lo pillamos en las ofertas de Steam. Sí. Así que muy guay. Además, me han gustado los puzzles porque no son los típicos puzzles
que se repiten en todos los juegos, ¿sabes? Sí. Está Está bastante muy curioso. chulo. Con todo lo del Morse y tal, está muy guay. ¿Ves? Estaría muy guay veros jugar a más juegos de este tipo. Yo concuerdo. Yo apunto. Apunto. Sí. Pero mola jugar a jugar. Es que la otra vez nos pasó en plan de, oh, un juego cooperativo. Y yo no había jugado ninguno de los Cubescape y este fue el último que resuelve todo. Lo jugué el primero. Ah, buah, yo es que los jugué en su día, pero me parecieron terrible fumada. O sea, no. Sí, es terrible fumada. De hecho, tienen un árbol genealógico y un montón de paridas. Pero sí, tenemos que buscar juegos de este rollo. Sí, a mí sí, me sí, gustan. Sí. Además, este que ha sido cortito, así para directo, va muy bien. Sí. Pues nada, ya sabéis. Desarrolladores de videojuegos, hacer más juegos así. Y gente, si tenéis juegos de estos, nos los mandáis, nos los decís. Exacto. Que de hecho en Steam pone continuar. Pone continuar. ¿Cómo que continuar? ¿Continuar el qué? Ah, no, te deja desde la puerta, que supongo que será el último puzzle. Ah, vale. Te deja en el final. ¡Ya me había emocionado yo! ¡Yo también! En plan de, ¡aquí hay más juego! ¡Tramposo! ¡Aquí hay más juego! ¡Ey, May! Me ha hecho una raid. ¡Muchas gracias, guapa! ¡May, Mijito. Guapa! Has hecho 2x1 de raid. Estamos aquí las dos, Terdu y yo. Nah, pues esto era ya así. Volver al menú principal. Habría molado continuar, ¿eh? Pues sí, hubiera molado mucho. Pero bueno, ha estado muy guay. Y lo que tú dices, sí. Juego por directo. O sea, pues sí. Tremendo. No lo pues hemos eso, pasado. Si veis juegos así, nos los decís y los jugamos. Exacto. ¿Sabes? Twitter, @anakuchan, @terduki. ¿Sabes? Este juego os podría molar. Y aquí pues eso se juntan es. Los 5.000 de IQ y lo jugamos. Pues mira, además clavado. A las 10, le iba a decir lo mismo. A las 10 en punto. Directo. ¿Cuánto te sueles quedar? Y yo, pues más o menos hasta las 10 y 58, gente. Es que estaba todo pensado. Sí. Hoy va de horas, además, el juego. Estaba todo pensado. Pues nada, yo me voy a ir a cenar. Naku, infinitas gracias, que me lo he pasado genial jugando contigo. Nos veremos pronto para darnos un abracito. Sí, ¿sabes? Que ganas tengo. Y yo estaré stalkeándoos, ¿sabes? En mi sofá mientras que jugáis a Dome. ¡Porque menuda liada! No vamos a hacer spoiler, pero menuda liada. Viene. Joder. Así que nada, que me ha gustado muchísimo, Naku. A mí también. Nos vemos pronto. Eso es. Chao.